Más noticias. La ciudad recibirá un tributo a Soda Stereo. El municipio de Zapal, a través de la Secretaría de Cultura, acerca una vez más un espectáculo de primer nivel a la sala del Cine Teatro Municipal. En esta ocasión se trata de un tributo a una de las bandas más grandes de la historia de nuestro país y de Latinoamérica, Soda Stereo. El cuarto Soda se presentará el jueves 19 de octubre a las 21:30 horas, con entradas que ya se encuentran a la venta a un valor de 7.500 pesos y de 8.000 pesos. Las mismas se pueden adquirir en las boleterías del cine de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. El cuarto Soda es una de las bandas homenajes a Soda Stereo más reconocidas, que recrea fielmente sus canciones en las diferentes etapas de la carrera del grupo, haciendo de cada show una nueva experiencia donde rememoran las distintas estéticas, épocas y shows de tan reconocido grupo a nivel internacional. El grupo está integrado por Brian Tolenti en voz y guitarra, Gabriel Mucio en batería y percusión, Paul Walls en bajo y coros, Gonzalo Lorenzo en teclado y coros. El público zapalino que se acerque al cine podrá disfrutar de hits como La Ciudad de la Furia, Persiana Americana, Prófugos, de música ligera, Cuando pasa el temblor, Sobredosis de TV, Trátame suavemente, Vitaminas, Signos y muchas otras canciones que están en la memoria colectiva y ya son parte de la cultura nacional. Proponen que el Parque de la Memoria e Identidad Neuquina lleve el nombre de Noemí Labrune. La idea fue expuesta por el gobernador Gutiérrez y el intendente Gaido. El lugar busca dar cuenta del pasado reciente desde una mirada reflexiva hacia el futuro y pretende rendir un homenaje a una de las fundadoras de la Asamblea por los Derechos Humanos. El gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Mariano Gaido destacaron el importantísimo rol que tuvo Noemí Labrune, fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Neuquén, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Por tal motivo adelantaron que pondrán a consideración de la comunidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y las instituciones en las que ella participaba una propuesta. Que el Parque de la Memoria, que se desarrollará en un predio de 4 hectáreas a donde se hallan vestigios del ex centro clandestino de detención La Escuelita, lleve de ahora en adelante su nombre como homenaje. Ambos funcionarios enviaron sus condolencias a familiares y amigos de Noemí Labrune, así como también a sus compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Consideraron que ella ha dejado una huella y ha marcado el camino. Cuando se dice que Neuquén es la capital de los derechos humanos, es porque hay personas como Noemí que lo han hecho posible, que han ido de lo individual a lo colectivo, que han construido con respeto, transparencia, sinceridad, responsabilidad, en solidaridad y equipo, la promoción, la defensa, el rescate y el fortalecimiento de los derechos humanos, afirmó Omar Gutiérrez. Noemí Labrune falleció este domingo a los 93 años y dejó tras de sí un gran legado. Fue una mujer de la democracia, símbolo de lucha, memoria, verdad y justicia. Filósofa de formación, docente e investigadora, estuvo vinculada desde sus inicios a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En su memoria se decretó duelo provincial ayer y hoy. Pronóstico del tiempo para el día miércoles 13 de septiembre.
cielo cubierto, temperatura máxima 7 grados, mínima de 2 grados, vientos a 36 kilómetros en la hora con ráfagas de 51 kilómetros en la hora del sector noroeste. La presión en hectopascales 1017. Mañana a las 8:30 horas, Farmacia Brown en Brown y Malvinas Argentinas. Y desde mañana a las 8:30 horas, Farmacia Mabil en Avenida Roca 515.